¿Te antojaste? Prepara conmigo este delicioso zancocho. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poquito de aceite en la olla a presión. Vamos a freír cebolla puerro, cebolla larga y un diente de ajo cortado en cuadritos. Dejamos que se sofría muy bien la cebolla y le añadimos medio cubo de caldo con sabor a carne o a gallina. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Le colocamos la mazorca. Y le añadimos la proteína, que son dos perniles de pollo. Le agregamos plátano verde cortado en pedazos, auyama, zanahoria y apio. Le colocamos sal y color. Sin olvidar la yuca cortada en pedazos. Para acelerar la cocción o para que el sancocho esté más rápido, voy a agregarle agua caliente, de modo que tape los ingredientes. Tapamos la olla y dejamos que se cocine. Como pueden ver, ya está la proteína. Vamos a sacarla para que esta no se despedace. Miramos si la yuca ya está y también la retiramos. Y por último le agregamos papa cortada en pedazos. Lo ponemos a cocinar con la olla destapada. Como pueden ver la papa ya está, el sancocho está listo. Vamos a devolverle las presas de pollo y la yuca que había sacado de la sopa. Y a disfrutar de este delicioso sancocho de pollo colombiano. Puedes acompañar con un rico ají con aguacate. En una próxima receta te enseñaré cómo prepararlo. Si te gustó la receta, déjanos tu opinión en los comentarios y si quieres conocer más recetas dulces o saladas, síguenos.